Nada, buenas tardes, amigos. Un vídeo más el día 3 de abril sobre el tema del virus. Va a ser muy breve y corto. Mi optimismo cada vez va a más. A pesar que todo el mundo preocupado ve cifras, números, muertos, todo lo demás. Los muertos que están, prácticamente la gente que está ingresada en estado crítico. Pero hay que entender, hay fórmulas, y la primera fórmula cuando para el contagio por completo. Eso es uno de los pronósticos. Bueno, cuando ya no hay más contagio, cuando llegamos al contagio cero, ¿vale? Pero las cifras van mejorando. Quiere decir, estamos cerca del 26% de los pacientes que están curándose por completo. ¿Vale? El porcentaje por día comparado con la semana anterior va bajando, por dar últimos dos datos simplemente. El jueves del día 27 de marzo éramos sobre el 18%. Este jueves, quiere decir, ayer era el 7,9%. El viernes anterior, el día 28 de marzo, estuvimos sobre el 14%, y hoy, el día 3, estamos sobre el 6,78%. Es un dato bueno y la tendencia va a menos. Este fin de semana va a mejorar aún bastante los números. El número del año, la semana pasada, el domingo, era el 9%, y yo creo que esta semana va a estar este domingo bastante mejor. Entonces, concluyo en general, no hemos llegado al punto, pero estamos muy cerca de ello. Y luego tiene que haber otras medidas para que podamos atajar este problema. El problema no es solo la cuarentena que se va a prolongar 10 días más o una semana más. Yo, da igual que sea el 20 o el 21 de abril. El problema luego, cómo tengo que ser a la calle, bajo qué condiciones y volver a la vida más o menos del trabajo. Y cada vez tendremos posibilidad de recuperarme de este virus por otras medidas que hay que tomar. Lo que hemos hablado, hay muchas maneras de enfrentarlo en grupos colectivos, en tratamiento más cerca al virus, en el sentido cuando detectamos uno con test positivo, y esto puede ser fácilmente lo mejor, no vía hospitalaria, sino vía domicilio, intentar hacer en seguida la cuarentena y llevar el seguimiento y la gente que está alrededor, y así poco a poco vamos mejorando. Y por último, volvemos a la misma historia de siempre. No hay manera que lo entiendan. Por una parte, veo que lo que ha hecho el gobierno no es suficiente en ayudar a la gente. Ni el autónomo, ni el que está, a pesar que va día a día intentando hacer cosas nuevas para mejorar, pero queda mucho para, por lo menos, el que está parado está más tranquilo. El autónomo que no tiene que estar preocupado por su hipoteca y por el alquiler que tiene que pagar, etcétera, etcétera, y no es mucho problema. Y por otra parte, la derecha sigue a lo mismo, o sea. Es tema partidista completo. Si pueden desgastar más el gobierno, lo van a intentar. No entiende que es un tema de Estado ni lo van a entender jamás. Eso es la derecha española. No hay otra alternativa. No entiende que es un tema que afecta a tantos y tantos países. Y vuelvo a decirles, no sé quién gobierna en Reino Unido. Yo creo que en Reino Unido gobierna no el neoliberalismo por completo. Imagínate el Estado de Reino Unido y lo va a conllevar. Y nuestro amigo Trump, ¿vale? Alemania ni contabiliza los que se mueren en casa y están sobre 80.000, y eso es la locomotora económica de Europa. Entonces, solo ven lo negativo. Si paran la producción, es un estado comunista. Si confinan la gente, es estado policial. Y por otro lado, lo mismo. Los nacionalistas, por un lado, de Cataluña, como en el País Vasco, bien, la presencia de los militares o cualquier tema es un tema de quitarle libertades y yo qué sé, es que es una locura. El que no puede ayudar, por lo menos dejar de tirar bilis. No sabe qué tirar bilis todo el santo día en el Face
y R que R, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Parece que si va a dimitir el gobierno, al que van a venir, van a hacerlo mejor. O están llenos de sabios en todos los niveles. Dejan de hablarlo y decirlo porque ya tienen tanto sabio en Francia, y mira cómo va Francia y el Reino Unido. Parecida a la política de Reino Unido de muchos que están de la derecha en este país, ¿vale? Por lo tanto, dejar las cosas que vaya bien, y el optimismo, cada vez que estamos trabajando, estamos seguros que pronto viene el final de esta pandemia, y esperemos que será muy pronto. Aquí lo dejo.